Hola amigos de Podcastrante. Aquí ya muy pronto va a estar el intro del programa. Estamos contratando cantantes y compositores, pero creo que ya tenemos, si no es para el próximo viernes, para el próximo, ¿no? Si no, algún día. Déjenme empezar a compartir el link para que nos escuchen, porque hay gente que está deseosa de que les pasemos el link, ¿no? Por ahí, compártanlo, por favor. Para que nos escuchen. Ya saben que aquí lo hacemos con mucho gusto. No estamos ganando nada de dinero. Ni ganaremos, creo. Pero me da mucho gusto hacer este programa. Fíjense que hoy tenemos un invitado. Yo digo, bueno, no sé, ya nos dirá él, ¿no? Él es cocinero y trabaja en los tacos, Jojutla, ¿no? Y están bien riquísimos sus tacos. O sea, sí, tacos son tacos, pero hay formas de hacer los tacos, ¿no? Entonces, yo una vez, bueno, lo conozco de hace algún tiempo, porque éramos los serios en un grupo donde estudiamos. Y después nos volvimos a encontrar y pues vi que tenía su taquería, su quería, ¿no? Vamos a... Ah, ok, perdón, perdón. Déjenme... Iba a hacer otra cosa. Perdón, en lo que se agrega a la gente y me dice si me escucho bien. ¿Me escucho bien? A ver, permítanme. Es que iba a hacer otra cosita. Es que ya saben que aquí la producción es es otra cosa, ¿no? Entonces, ya se están conectando. Porfa, ay, perdón, díganme si me escuchan. Ok. Bueno, hoy es 13 de agosto. Vamos a felicitar a la gente que cumplió años esta semana. Felicito a Camila Severo Núñez, que está entre mis contactos. A Vicky Gutiérrez, un abrazo, Vicky. A Subalmat, un abrazo a distancia, Susi. Y vamos a tratar de felicitar a las personas que cumplen año. Un abrazo a Daniel Zabaleta. Un abrazo a Milton Flores. Y ya se están conectando. Mira, tenemos a Marco Polo, a Sandra, que nos escuchan bien. Ricardo González, un gusto que me escuches, canijo. Espero que un día con nosotros en el otro programa que grabamos, en el de Lucuriosos. Tienes la invitación abierta. Está Chava, Salvador. Saludos a todos ellos y gracias por escucharme, ¿no? Eso es lo que me gusta hacer y me encanta que me escuchen. No sé cómo lo hago, ¿no? Quizás no lo hago muy bien, pero trato de entretenerlos un poco. Bueno, ya sin darle tantas vueltas porque ya saben que mis intros están del nabo. Vamos a marcarle a nuestro invitado. Si tienen preguntas, vayan haciéndolas y en el transcurso de la entrevista yo se las hago a nuestro invitado. Vamos a ver si está. Vamos a marcarle ahora por WhatsApp. Déjenme ver. Que no tuviera saldo nunca yo, ¿no? Le voy a hablar por cobrar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Ya estamos aquí ¿Qué tal? en... Bueno. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, mira aquí. Con un gusto y un placer escucharte. Igualmente, Carlos, igualmente. Les contaba aquí a... Ya estamos en vivo.
Les contaba aquí a mis amigos del Podcastrante que nos conocemos de hace un buen tiempo, que éramos los serios de un curso que tomamos. Sí. Los educados, los que teníamos futuro. Exactamente. Y ya ves. Y mira, nos fue bien. Okay, mira. Pero las risas lo indican todo, ¿no? Estamos a todo dar. Sí, claro. Ya con eso. Ok, Sí. Carlos, vamos a entrar en tema. Tú tienes una taquería o trabajas en una taquería. No lo vamos a decir, ¿no? Okay. Pero estás ahí en tacos Jojutla. Así, Super Tacos Jojutla. Ok. Es que cuando lo pronuncias tienes que ir contando las 5 U's para que se Sí, escuche bien. de hecho, supongo que eres el único jojutlense que quiere hacer énfasis de lo que no queremos que nos hagan énfasis. Bueno, Ok. pues de hecho, esa es la razón por el nombre de la taquería, claro, ¿no? Porque te ha pasado a ti, por lo que escucho. Entonces, vas a un lugar y te preguntan, ¿de dónde eres? De Sí. Jojutla. Ah, Sí. de Jojutla. Como si los demás hablaran bien, ¿no? Sí, claro. Ok, Carlos, a ver, platícanos. ¿Cuándo te inició el gusto por cocinar? O sea, ¿desde chiquito ya hacías tus pasteles de lodo o pensabas en otra cosa cuando estabas más chico? No, mira, ahora sí que mi gusto por la cocina sí comenzó desde pequeño. Pues yo, ya sabes, para nuestra generación, yo creo que a muchos nos tocó el té que nuestros, bueno, como a muchos ahora, pero bueno, nuestros dos papás trabajaban. Entonces, desde pequeño me quedaba yo solo con mi hermana. Desde pequeño, desde yo tenía, yo creo, unos, no sé, unos 13 años, 13 años, y mi hermana apenas un año, 2 años. Nos quedamos solos por ratitos. Conforme fui creciendo, pues no sé, el mismo gusto, la curiosidad de empezar a cocinar. A veces yo preparaba la comida para ella, cosas sencillas, claro, para la edad, ¿no? A los 14, 15 años empezando ya a cocinar. Y pues me parece que mientras más me adentraba, más cocinaba, más quería aprender. Entonces, ya cuando yo tenía 15 años, ya empezaba a preparar algunas cositas y desde ahí me empezó a entrar la curiosidad del detalle de decir, yo quiero tener, cuando crezca, un negocio de comida. Yo quiero tener un negocio de comida. Porque bueno, para la buena suerte, pues todos me decían que lo que cocinaba estaba rico. Okay. Te había Yo creo en la para tele. no cocinar ellos, ¿no? No, sí. Generalmente es el te animan porque no lo quieren hacer, ¿no? No, pero es que tú lo haces bien Así chido. es. Okay. Así es. Entonces, pues ya de ahí, pues estudié la secundaria. En la secundaria, pues no, la verdad no te preocupas mucho por esas cosas. Y ya para entrar al bachillerato, me decido entrar a lo que es la carrera de técnico en turismo. A ver, Ahí en el espérame. CBETIS 223. Porque si no, va a durar 10 minutos la entrevista. Muy bien. Ok, pues gracias, ha sido Ah, todo. ¿quieres, ah, quieres, quieres, la, quieres la versión larga? No, no, La no. extensa. Espérame. Yo voy a saciar mis dudas y ya después las de los oyentes. Ahí cuando Muy bien. estabas niño, ¿veías algún programa de cocina? O sea, ya ves que ahorita hay montón, ¿no? Pero yo me acuerdo Sí, no, que en aquel entonces no. pues nada más estaba Chepina, Así es, nada más ella y creo por el 6, ¿no? Lo pasaban. O el Sal y 3, no me pimienta. acuerdo bien. Algo así. Pero no, la verdad no veía yo ningún programa de cocina. Era más que nada, pues al yo ver a mi mamá o a mis tías cocinando, era que yo iba viendo más o menos qué le ponían y andaba ahí de preguntón. Ah, okay. ¿Y nunca te dijeron que no te metieras a la cocina? No, mira, a mí me pasó algo muy extraño. Digo, pues a mí me tocó un papá, de cierta manera, pues que él se esforzó mucho siendo padre, pero. Pues para la época que le tocó, pues era, digamos, en cierta parte un poco machista. Entonces, pero contraproducente, porque era machista, pero en su parte de él, de que estábamos solos con él, mi hermana y yo, con él, y pues él, por ser hombre, no cocinaba. Y pues mi hermana estaba muy pequeña, y órale, tú cocina algo. No, pues sí. Y me
me tocaba empezar a cocinar, entonces bueno, y Okay. pero desde que siempre lo he hecho con gusto. Sí, te digo que desde que empecé, agarré el gusto por esto. ¿Y como qué cocinabas por esas épocas? Sopas Maruchan, sándwiches de jamón. No No, no es cierto. manches. Puras delicias. No, cosas Sí. sencillas, te digo, para la edad, yo tenía a lo mejor 14, 15 años. Entonces estaba pequeño, pues que empezaba a crecer haciendo salsas, huevitos revueltos con esto, huevos con el otro, chilaquiles, cosas sencillas, ¿no? Para la edad todavía. Pero desde ahí ya empezaba a curiosear con mi mamá de cómo se prepara esto, cómo se prepara el arroz, cómo se prepara el chile, las salsas, todo eso. O sea, pe ajá, sí, dime, dime. No, dime. Y, pero entonces todo fue de acuerdo a lo que cocinaban ahí en tu casa y tú veías, o si sí tenías también tus libritos de cocina y eso. No, mira, te digo que en realidad eran cosas muy, muy sencillas, hasta te va a decepcionar a lo mejor eso. Eran solamente Chale. cosas sencillas, ya cambio de invitado. Ya cuando me empecé a entrar más, ya fue un poco más grande, te digo, cuando ya entré al bachillerato. Okay. Oh, ahora ya, ahora sí tienes. ¿Entraste al bachillerato y qué escogiste estudiar? Para técnico en turismo. Okay. Okay, ahí en técnico en turismo pues te enseñan todo lo relacionado con el turismo, con la administración de empresas turísticas, pero también lo que es el servicio de alimentos y bebidas. Entonces, algo bueno de ir del bachillerato pues es que era práctico también, ¿no? Entonces, ahí fue donde realmente ya comencé a preparar con recetas porque pues era parte de las mismas materias. O yo para la escuela pues, sobre todo en bachillerato, la verdad era un poco desinteresado, pero para esto que era alimentos y bebidas realmente me encantaba. Eso sí, me gustaba mucho hacerlo, y si no faltaba ninguna clase y me entusiasmaba mucho la idea. Ah, qué chido. ¿Y no se te dificultó, o sea, de hacerlo, digamos, así al intuitivo y que te dijeran, no, ahora Sí. tienes que seguir esta receta? No, porque era consciente de ello, ¿no? De que, pues yo, mi manera de aprenderlo fue así, nada más viendo y preguntando, pero pues yo siempre he creído, o mi mamá me dijo, pues que nada, no había nada mejor que las recetas, y ya de ahí tú le pones tu sazón, Okay. ¿no? Entonces, pues te digo, ahí fue donde me entró el gusto y ya más, de manera más formal, la idea de emprender un negocio a futuro relacionado con la comida. La verdad no tenía pensado específicamente qué, pero sí estaba seguro que quería que fuera algo de comida. Okay. Bueno, y de ahí en el bachillerato hiciste tus prácticas o ¿cuándo fue cuando ya saliste ahí como que a cocinar al mundo exterior, a decir, estos son mis platillos, véanlos? Andan, te lo digo de verdad, nunca trabajé en cocina, todo siempre estuve aprendiendo a cocinar yo por mi cuenta y en mi casa y para mis familiares nada más. Yo cuando salí del bachillerato estaba muy entusiasmado y quería estudiar gastronomía. Pero en aquel entonces, pues yo estaba investigando las escuelas que había de gastronomía y en aquel entonces, bueno, al menos las que estuvimos buscando, todas eran de paga. No había ninguna que tuviera alguna parte o alguna ayuda por parte del gobierno. Y para la economía que teníamos en aquel entonces, pues mis papás de plano sí me dijeron que no me la iban a poder pagar. Okay. Entonces, pues mi mamá me dice, pues estudia administración, o estudia otra cosa aquí en el Tecno, una universidad por aquí. Y yo también ya en la idea en la mente dije, no, pues no, si no es eso, no quiero estudiar otra cosa. Entonces dije, pues si no voy a hacer de eso, voy a tratar de aprenderlo trabajando en restaurantes. Okay. Así es como yo lo vi. Pero sí, Pues de ajá. ahí, Sí, dime, pues continúa. digo, ya de ahí salí del bachillerato, pero yo mientras estaba en el bachillerato, pues para ganar un poquito de dinero extra y tener para mí, ¿no? Para los gustitos que uno se da, comencé a trabajar mesereando en eventos, en fiestas, ahí con un grupo de amigos. Y sí, pues cuando salí de bachillerato, lo primero que se me ocurrió fue pedir trabajo de mesero. Dije, pues es una manera de acercarme a los restaurantes. Y al estar ahí, pues mi segundo trabajo fue en un muy buen restaurante que estaba en aquel entonces,
que era el restaurante Los Arcos Imperial, no sé si los recuerdas. Ah, sí, pero nunca fui a comer ahí. No, bueno, sí te lo perdiste, la verdad, ¿eh? Fíjate que yo sí supe que ahí estuviste un rato, pero la verdad no era, no iba por ahí, pues. Sí, Pero claro. es, ajá. Pero a ver, dime, espérame, cuando estabas de mesero, ¿sí les pedías chance de que te dejaran cocinar tantito? ¿O te decían, no, tú eres mesero y ahí sigues? Pues mira, ahí te digo que gran parte del éxito que tuvo el restaurante es que los dueños eran de cierta manera estrictos con algunas cosas, y una de las cosas que teníamos que hacer como meseros era aprender toda la carta, completamente todas las recetas, o al menos los ingredientes que llevaban. Ah, sí es cierto, Entonces, ¿verdad? así Porque es, siempre tenemos que conocer salimos todas las recetas. el clásico que, ¿y qué tiene? Y le tienes que decir todo lo que lleva. Ah, sí, pero digo, ya después con el tiempo vas comprendiendo, ¿no? Que a veces nada más es cuestión de los gustos particulares de las personas. A veces pasa que a lo mejor alguien es alérgico a algún ingrediente y pues es importante darle a conocer qué contiene cada platillo, ¿no? Para evitar algún problema mayor. Sí. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste de mesero? Nada más de mesero. Sí, ahí nada más estuve de mesero y muy poco tiempo pedí, muy poco, la verdad, si acaso un mes, a lo mucho, pedí estar en algunos ratos en la cocina, terminando mi turno de mesero, me quedaba unas 3 horas más cocinando. Pero bueno, ahí mira, lo que agradezco mucho y a lo que voy, que lo que me ayudó mucho a mí es que ahí entra a trabajar un chef muy bueno. Ah, okay. El chef Martín Mendoza, no sé si a lo mejor alguien lo conoce por ahí o lo ubica. Un chef en verdad muy bueno en lo que hacía, muy profesional. Sabía mucho, pero también así como sabía mucho, le gustaba compartir sus Esos son los buenos. conocimientos. Ah, sí, definitivamente. Entonces yo, al ver los platillos de ahí del restaurante, pues yo los quería preparar para mi casa, para ir, ahora sí que agregando más recetas ¿cómo se dice? Bueno, más recetas a mi mente, ¿no? Para irlas aprendiendo, mejorando mi sazón. Sí. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿cómo se hace esto? Y ya él me decía, pues se hace de tal manera, pero cuando hagas esto tienes que hacerlo en este tiempo, o tienes que esperarte que se enfríe, o ten cuidado con estas cosas. Eso me ayudó mucho, que cualquier cosa que yo le preguntara, me la resolvía todas las dudas que yo tuviera. Y de ahí yo preparaba pues todos los ingredientes, y en mi caso los iba preparando y se los daba a probar a mi familia. ¿Hubo ¿No? Y algo ya de ahí, pues. que no les gustó? Que dijeras, híjole, Sí, creo que la mayoría de las cosas la primera vez yo creo, sí está bueno, pero no tanto, ajá. ¿no? O puedes mejorarlo. Okay. Los que no cocinan, ¿no? Te puede salir mejor. Sí. Okay. Entonces no le gusta. No, sí, tú lo haces bien, sigue cocinando, sigue. Okay. Oye, y ahí los meseros, tus compañeros, bueno, los entre meseros y cocineros. No son recelosos así de que, ah, chin, ¿por qué lo dejaste subir a él si él era mesero? Bueno, desde yo entré ahí como mesero, pero igual rápidamente en 2 meses ascendí a capitán de meseros, entonces también tenía más, era un poquito más accesible conmigo, Ajá. todo lo que era la cocina. Sí, yo podía moverme más ahí también. Ah, bueno, pues Pero no, ya. igual se les pedía también como cuando iban aprendiendo, después entraron por lo menos 1 o 2 veces a la cocina a los demás, pero pues ahí también tiene mucho que ver si les gusta o no les gusta, porque pues algunos solamente entraban y hacían corajes porque no les gustaba estar ahí en la cocina. Ah, okay. O sea, si les gustaba estar de cocineros, no si les gustaba cómo cocinabas, ¿no? Ándale, Ajá, tú así es. llegabas y Pues acá tengo mis maruchan y mis dorilocos. ¿Cómo ven? ¿Qué sí, pasa de? ahí a ver qué puedes hacer. Okay. Entonces estuvo Bueno, digamos este. entonces. Sí, dime, perdón. No digo, bueno, entonces te digo, en realidad fue tratar de siempre los pocos lugares donde yo estuve tomar lo bueno, las mejores cosas que yo
principalmente de ahí, pues lo que aprendí, lo que me enseñaron mucho fue lo que es lo relacionado con la atención al cliente, tratar bien a los clientes, tratar de siempre adelantarnos a lo que ellos necesitan mientras están consumiendo con nosotros. Sí, fíjate que no, y ahí en tu negocio, o sea, yo no tengo ninguna queja, de ahí. Oye, y el mesero este, el mesero, digo, ¿te hizo alguna observación de cómo traías tu forma de cocinar? O sea, aparte de enseñarte nuevas recetas y todo eso, técnicas y todo eso, sí te enseñó, ¿no? Sí, algunos sitios igual también a veces me llega a comentar, pues vente a la cocina con nosotros, vente a trabajar. Si te gusta, ven para acá. Pero desafortunadamente ahí yo creo que las necesidades me hacían más estar mantenerme donde estaba. Ganaba un poquito más que Ah, pasándome a la cocina. Entonces ah, preferí seguirlo probando en mi casa. Pero te digo, bueno, ahí aprendí eso, aprendí a tratar a los clientes, aprendí la importancia de ser atento, amable y con eso. Después de ahí, pues trabajé en otro lugar muy conocido de aquí a de ver, la zona. ah, ¿neta? ¿Cómo? ¿En dónde trabajaste? No, en un lugar muy conocido de por aquí, Yo te desde aquí de la escuché. zona. No, no de allá de la zona, no, 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 allá no. Dije, ¿qué? Dije, ¿esta entrevista? Bueno, Va. habría sido buena anécdota. Sí, la verdad, sí. No inventes. Hasta te Okay. emocioné. Ahí va el rating, va a ir Sí, hasta arriba. ahorita 15 espectadores. Okay. Ajá, a ver, ¿en qué restaurante trabajaste? Tomos, dilo. No, estaba en un lugar muy conocido, en lo que es la pastelería Los Arcos. Yo estaba, después de que salí de Los Arcos Imperial, por varias razones, dejé de trabajar un tiempo, en restaurantes, como por un año más o menos, y ahí donde estaba yo trabajando me alcanzó a ver el señor de ahí de la pastelería Los Arcos. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver el restaurante Los Arcos con la pastelería Los Arcos, no, no tiene nada que ver. No, no eran del mismo dueño, ni familia, ni nada. Eran Okay. independientes. Solo comparten el nombre. Pero pues como esa persona iba a comer al restaurante Los Arcos, me llegó a ver ahí, me llegó a tratar. Entonces cuando me ve en otro trabajo, se acerca a verme y me ofrece trabajar con ellos, diciéndome que iban a comenzar a abrir un área de restaurante ahí en la pastelería. Si no me interesaba. Entonces pues, fui a verlos y sí, me gustó mucho y acepté trabajar con ellos. O sea, ¿te convenía Igual más de estar ahí? encargado, sí, me comí más después, pero ahí encargado, ¿no?, de lo que era la pastelería y el área del restaurante. Los pasteles, no era de la pastelería donde preparaban, sino del área de la cafetería y del restaurante. Ahí era encargado. Okay, ¿también pasteles le hayas a hacer? No, ahí sí no, ahí sí te lo debo, eso sí. Okay. No, sí, pero, o sea, que yo veo en la tele que, pues este es chef, pero es repostero, ¿no? O chocolatero. O sea, Así es. yo digo, ¿será diferente? O sea, te especializas, ¿no? Más que nada. Así es, más que nada se te especializas, ¿no? De repente entran en una rama y se enfocan en esa nada más, ya sea cocina caliente, cocina fría, que es donde se preparan ensaladas, postres, y otros de repostería, ¿no? Y además donde hay pasteles y cosas así. Ah, mira, Pero bueno, okay. ahí donde estaba yo en la pastelería de Los Arcos, ahí también me ayudó muchísimo en cuanto a mentalidad. Porque ahí me enseñaron la idea que predican ahí es que tienes siempre que hacer las cosas bien a la primera vez. Okay. Okay, Ok. okay. Era una persona, yo siempre he dicho, es unas personas muy estrictas, pero porque les gusta tener su negocio bien. Sí. Al 100 siempre. No sé, tú has ido ahí, supongo yo, y tú te das cuenta desde que entras que es un lugar completamente diferente a lo que hay por aquí en el área. Sí. Iba a decir en la zona, pero luego nos confundimos. Sí, caray. Sí, la pastelería es diferente a la zona. Sí, supongo que sí. 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 O Dulces y okay. caramelos. Oye, vamos a leer unas preguntas de aquí de los podcastrosos. A ver, vamos a ver. Dice Sandra.
¿Qué tan difícil es ser cocinero en un restaurante? ¿Te dan la oportunidad de experimentar? O sea, Varía, tú... depende yo creo del chef, ¿no? Del chef, a final de cuentas, que él les pueda o no dar la libertad. Donde a mí me tocó trabajar, bueno, en un lugar sí era posible, sí les daba opción el chef, les daba chance de experimentar, como dicen ahí. Y en la otra, no, ahí eran muy estrictos. Las recetas tal cual, como dicen ahí, y ni un gramo más, ni un gramo menos de lo que se dice ahí, y nada de estar improvisando. Okay. Oye, Entonces, y va sí, dependiendo dime. de cada lugar. Ajá. Ah, ¿y tú eres de los que les da coraje que te cambien la receta? O sea, que hagas tu platillo así Mis bien recetas, gourmet. Ajá, que por ejemplo, sí. hagas tu platillo bien gourmet y te digan, ay, pero quítele el chile morrón. Me daba más coraje antes, ahora ya no. Es parte de. Ok. Y por ejemplo, en Más el que tiempo nada que... es por la, perdón, ¿eh? No, 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 adelante. Digo, más que nada porque a veces ya uno está demasiado acostumbrado a la manera en que haces las cosas y en cómo vas preparando los platillos y de repente, en verdad, de que una o dos cosas que te quieren, te mueve todo, toda la hora de preparar y sucede mucho por eso que a veces nos equivocamos, que te piden sin esto y se te olvida y se lo pones no por querer molestar al cliente, sino porque ya lo traes, siempre haces lo mismo de la misma manera, eso, ese platillo, se te llega a pasar, se te llega a olvidar. Y luego hay cosas que no le puedes quitar, obviamente, ya que están puestas, ¿verdad? Sí, el queso gratinado, por ejemplo. Ajá. Yo hace tiempo Me fui a ha pasado a mí sin queso. una tortería conocida de por acá, y pedí una Sí. torta sin crema. Y sí, dice, ah, y la agarraron y nada más le pasaron el dedo así, ya está, sin crema. Yo, ok, ¿Cómo crees? te lo juro, porque yo no sé si... No. No, no vieron que los estaba viendo, pero la agarraron así como si le rasuraran la telera y me dice, ya está, sin Sí. crema. Y yo, ok, técnicas de cocina, ¿no? Sí, qué bueno que los estaba haciendo, si no tal vez hubiera sido con otra parte de su cuerpo, ¿no? No creo y espero que no, ¿eh? Me refiero a la lengua. No, no es No cierto. manches, cállate. Oye, a ver. Ya que tocas ese tema escabroso, ¿y conociste cocineros así o meseros? Porque yo siempre el miedo que No. tengo es eso de que chinga, al mesero le dije que se equivocó y ahorita va a venir mi coca escupida. ¿Conociste gente así? O sea, de que las hay, pero tú llegaste a conocer. No, yo nunca he trabajado con personas así, ni como compañeros, ni como trabajadores, pero pues sí he escuchado casos de algunos lugares, sí, pero bueno, se trata ya de ser profesionales o no serlo, ¿no? Ya cada quien, ya es decisión de cada persona, no debería de suceder eso. Pues no, no debería de suceder, pero sucede. No, y sobre todo prefiero a no permitirlo tampoco, ¿no? Si tú como compañero estás viendo que alguien más lo hace, pues debes de comentarlo, decirle a quien corresponda, ¿no? Al dueño, al encargado, a quien sea, para que eso no vuelva a pasar. Y sobre todo que no vaya a llegar a eso al cliente, porque pues, No, sí. oye, todo lo que estás exponiendo, ¿no? En cuestión de salud, sobre todo. No, bueno, si te cachan, ¿no? Si no te cachan, igual te estás tragándolo. Lo que sea. Bueno, vamos a Ah, otra pero qué pregunta. desagradable. Y cambiemos de tema porque muchos están cenando ahorita. Aprovecho, Ok. buen provecho. Aprovecha todo. Dice la otra pregunta de Marco Polo. ¿En algunos de los trabajos donde estuviste, te limitan los ingredientes? ¿Y qué tan difícil es cocinar así? Que te digan, no, 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 no le pongas tanto queso porque se nos acaba. Sí, en algún lugar donde trabajé, sí, te digo, sobre todo bien, lo veo yo con los cocineros, ¿no? Te digo, a veces ya en algunos lugares tienen los costos ya tan exactos que prácticamente todo lo tienen ya pesado. O programas ya saben cuánta gente se le pone a cada cosa y sí, oye, no te pueden ver que le pones un poquito de más a algo. No en todos los lugares, solo en algunos, que le pongas algo de más porque ¿quién me lo va a pagar? El cliente, no, ¿me lo vas a pagar tú? Sí, oye. Okay. Sí, ha pasado, ¿eh? ¿Quién va a pagar eso?
No, pues sí. Pues eso sí. A ver, otro. A ver, dice, como mesero, ¿hubo algún cliente que te haya caído mal? Bueno, te topas con todo tipo de gente, ¿no? A diario. Pues, más que nada, pues todas las personas somos diferentes y a veces no congeniamos. Pero yo lo pasaba siempre de tener una sonrisa para todos. Mira, yo te lo digo a nivel cliente. Sí, hay unos que sí son bien pinches payasos. O sea, que habla bien de ti que digas, no, pues es que el cliente tiene la razón. No, pero sí hay unos que qué barbaridad. Yo te lo contesto, Marco Polo. Sí, sí hay gente que sí. Ok, oye, y bueno, ya. Sí, a ver, espérame, otra pregunta que por aquí tenemos. ¿Cuál fue más, la experiencia más agradable o la más difícil que has tenido en tu carrera de cocinero? No, la más agradable, ¿sabes cuál fue? Atender a una, bueno, fue agradable en lo personal, ¿no? Atender una vez a unas personas en una boda, ahí en el restaurante donde trabajaba. Ahí también rentaban lo que era el salón de eventos que estaba en la parte de arriba. Y ahí me tocaba toda la parte de preparar el evento, organizar los tiempos. Y me tocó después esforzarme mucho con los preparativos, digo, junto con todo el equipo, ¿no? Pero bueno, yo estaba a veces más un poquito más al frente, por la posición que tenía de capitán de meseros, tenerlo más personalmente. Total, pasó eso y pasaron ya creo como 10 años y llegaron aquí a mi taquería y me reconocieron. Ellos no eran de aquí, eran del DF. Ah, entonces Llegan se aquí de, acordaron no, de la ti. amiga, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas de nosotros? Ah, sí, no, tú no, ¿te acuerdas que tú nos hiciste un favor en hacernos esto, en facilitarnos todas estas cosas? Sí, no sabes cómo nos acordamos de ti cada vez que por tu culpa nos casamos. No inventes. Le hiciste un platillo, ¿cómo se llaman? Como los camarones. Ya se me fue la palabra, cara. Ok. Ah. Se me fue. No, fue muy agradable para mí el que se acordaran de mí, después de casi 10 años de que no nos veíamos. Oye, ¿y no te ha tocado atender a celebridades? ¿Algún artista o algo? El restaurante donde estaba en Los Arcos Imperiales sí llegaron a ir algunas personas pues conocidas, ¿no? Llegó el Sammy ahí, Sammy. Ese se le Paz acaba de descanse, fallecer. Sammy. Sí, en paz descanse, Sammy, Oye, Lalo España. pero, o sea, que te pida Sammy haber estado canijo, ¿no? O sea, Pues, tráenos unos taquitos, ¿no? ¿Taquitos? No, taquitos, ¿no? sí, así exactamente. Hijo. muy relajado y muy divertido él, también. ¿Sabes Sí. quién me tocó? ¿Sabes qué? Esto sí fue muy, sentido que fue muy desagradable. Por parte de esta persona, nos tocó que llegara ahí Niga, ¿te acuerdas de Niga, el cantante que llegó a pegar muchísimo en aquel entonces? Bueno, fíjate, dentro hace rato lo dije, pero esto sí me pareció de muy mal gusto por parte de ellos. El amigo este iba en un plan súper especial, súper nadie me puede ver porque yo soy superior a todos, que él llegó al hotel ahí, se hospedó. Bajaba a su hermano, tenía un hermano casi idéntico a él, pero bajaba él a pedir su comida y quiero esto y esto para mi hermano y por favor que no vaya a ir nadie más que el capitán de meseros, nada más. No puede ir nadie más, no lo puede ver otra persona. Yo era el capitán de meseros en ese entonces, pues ahí voy con su comida, con su corte que pidió, a su habitación, toco y dicen, sí, espera un momento. Abre la puerta, creo que era su esposa en ese entonces, no estoy seguro. Y él, este muchacho Niga, como iba a entrar yo con la comida para que no lo viera, se volteó y se tapó la cara con una toalla. No Porque manches. nadie lo podía ver. Sí, así, te lo juro. Porque nadie lo podía ver. A menos que pagaras un boleto, claro, ¿verdad? Para Sí, verlo. sí, sí. De verdad, ¿eh? Yo dije, bueno. Pero bueno, y total, le Pero llegué ¿dónde súper está bueno y Niga todo, pues ahorita, ya. no? Sí, no, eso te define, eso habla de ti como persona y así es como te va en la vida, creo yo, ¿no? Ojalá y le esté yendo muy bien.
Pero por lo Sí. menos en el mundo del espectáculo ya no es tan conocido. No, el hombre de la toalla. Oye, ¿qué? Sí, pero de veras. Sí, hay gente que se ahora sí que se da su taco, ¿no? Sí, pero por Pero ejemplo, te doy bueno. que contra el Lalo España, en aquel entonces fue muy agradable, nos hablaba muy amables, cortés, cordial, y estaba una que otra, un poquito de relajo, nada que ver. ¿Sabes quién atendí también? Yo estoy como Sammy. Sí, dime, dime, dime. A mí, a Miguel Galván, la tartamuda. ¿Te acuerdas de él? Oye, puro difunto, carnal. Sí, oye, a lo mejor soy de mal agüero. Sí, al gordito, pues, ¿no? Ese digo, oye, pero iba, yo creo que como con 3 fines de semana encima de fiesta. Uy. Sí, yo nomás decía, sí, gracias. ¿Qué más? Agua mineral, agua mineral, agua mineral. Nada más. Ok, pues mira qué bien. A ver, mira, tengo una pregunta a ver, ¿cómo cuando son eventos o cuando cocinas? Ahora sí que son preguntas técnicas que me están pasando por acá, ¿eh? ¿Cómo Okay. le calculas a las cantidades, Carlos? O sea, más o menos dinos, también no vamos a hacer un tutorial, ¿no? Pero ¿cómo le vas can o sea, te basas en la receta? Porque yo he visto una receta y te dice tal para 5 personas. Pero si es Sí. para mucha gente, ¿le calculas así al ojo de buen cubero o cómo? Bueno, mira, cada quien tiene sus técnicas, ¿no? Hay quienes son muy buenos calculando, todo lo hacen nada más así a lo que su corazón les dice. Yo no, te digo, yo soy más, por decirlo de cierta manera, más preciso, más técnico. Yo sí trato de tener todo medido en ese cuestión. Entonces, yo cuando voy a organizar alguna taquiza, algún evento, sí calculo la cantidad de porciones por persona y en base a eso decido cuánto llevar. De todo, de carne, de aguas frescas, de porción, de acompañamientos. Y si, bueno, y de en base a eso siempre llevo un poquito más también, porque lo que me dice, un poquito más para no para no quedar mal. A los colados, ¿no? Sándale. Ok. Mira, aquí me dice Will Caster. Dice, qué rico se ve todo. Y a mí que me tienen a dieta. ¿Les puedes hacer un taco no muy alto en calorías ahí en tu negocio a los que vayan? No, claro, mira, de hecho, bueno, yo ahí en mi negocio todo lo que las carnes que preparamos las asamos, todas son sin aceite. Todas las carnes las preparamos así, tal cual, sin aceite. La cecina va directo a la plancha, la longaniza, la carne enchilada, así que la grasa que contienen es la que ya trae la carne en sí. Ya no le Y agregamos caliente, más ¿no? nosotros. Así es. Digamos que lo único a lo que le ponemos aceite es a las tortillas, porque si no saben, no saben igual. Sí, eso sí. Ok. Ah, bueno, vamos a Igual continuar. tenemos Sí. tacos vegetarianos, burritos vegetarianos. Sí, fíjate que. No, es que están bien buenos, Carlos, la verdad. Sí, están bien ricos tus taquitos. A ver, vamos a continuar. Ahora. Ya que trabajaste en esos lugares y tú ya tenías la idea de poner tu negocio, ¿cómo decides dar el paso? O sea, obviamente lo económico tiene mucho que ver, pero ¿qué dices? ¿Sabes qué? Ya, va, voy a entrarle a esto. Sí, pues mira, creo que ya lo tenía en la mente desde un poquito más joven, no me decidí a qué, pero cada vez que iba preparando mi casa, pues iba viendo qué es lo que me gustaba más preparar o qué me agradaba más, en qué me emocionaba más. Pues ya ves que yo empecé, pues yo dije, quiero vender tacos, pero yo comencé no queriendo vender los taquitos tradicionales, taquitos chiquitos. Yo ya ves que, no sé si recuerdas, yo empecé con lo que son los super tacos, que sí le pusimos. Que bueno, son tacos ya más preparados, eran tacos de tortilla grande, servidos con sus nopales, lo que es la carne asada, con cebolla cocida, igual la cebolla es cocida sin aceite, y queso asado encima. Sí, Empecé a buscar así sabores diferentes, ajá, para combinar. Desafortunadamente también yo a veces para meter algo nuevo,
Le pienso mucho porque primero pruebo mucho, pruebo el sabor, pruebo las combinaciones. Y pruebo qué tal sabe sin aceite, porque como no le ponemos aceite, a veces algunas cosas no saben tan, tan agradables. Ah, okay. Entonces, en base a eso, bueno, un día se me dio tuve la oportunidad de comenzar, y la verdad, inicié por emoción que porque estuviera preparado. Okay. Sí, tuve sí, honestamente, sí me tocó ser de esos emprendedores Sí. que comenzamos más con el amor que con el conocimiento. Y pero pues bueno, me ha tocado ir aprendiendo, siempre he creído que la constancia, el esfuerzo y la constancia llevan al éxito. Ese es el resultado natural. Entonces siempre, desde que comencé, me he enfocado en mantenerme sobre todo la calidad, porque sí me pasó mucho, porque bueno, es algo que yo decidí que si voy a vender esto, iba a ser algo de calidad. Y Sí. no comprar yo por ejemplo me sucedió mucho, hablo en mi caso, ¿no? Desconozco las demás negocios cómo lo manejen, pero bueno, yo cuando empecé a ir a comprar, decía, oye, voy a querer de esta carne. Ah, ¿para qué quiero tantos kilos? Ah, ¿para qué lo quieres? Ah, es que voy a poner un negocio de tacos. Ah, no, 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 pero es que esa no te lleves, te tienes que llevar de esta, que es más barata. Y yo decía, no, 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 pero yo quiero de esta, de la suave, de la que es más suave, más fina. No, es que esa no te va a convenir para negocio, tienes que llevarte de esta. Y dije, bueno, yo sí, es que esta es la que llevas. No te va a convenir. Y dije, no, bueno, no me importa de lo que vendan los dos, yo quiero de esta. Bueno, te voy a dar, pero no te va a convenir. Y lo empecé a ver mucho eso, que la calidad te digo, también ya hablo en mi caso, sí varía mucho de lo que en otros lugares hacen, ¿no? Oye, Entonces yo ¿y decía siempre alguna? hacer carne de buena calidad. Ah, sí, oh, sí. Oye, ¿y alguno de esos de los que te decían, no, no te lleves de esta carne porque no te va a convenir? ¿No fue a caer a tu restaurante? Así que reconocieras de que, bueno, ¿y qué haces aquí? Vete allá donde venden carne de plástico. No, te digo que donde me pasó es donde yo compraba la carne. Donde, bueno, donde yo compraba la carne es donde me dijeron eso. Donde yo estaba pensando, cuando estaba empezando a preparar todo para mi negocio, ellos son los que decían, no, no compres de esa no se llevan. Ajá, por eso. Se llevan de Ellos esta. que te recomiendan eso, supongo que saben a quién le venden. Pero entonces, ¿dónde Sí, compran sus no, taquitos no. ellos? Pues sí, no, lo que me dicen es, no, por eso no vamos nosotros a esos lados, dicen, nosotros cocinamos en nuestra casa. Okay. Pero ellos sí son clientes míos. Sí, pues sí. O sea, ya sabiendo qué tipo de calidad compras, pues vas a, pues obviamente sabes que ahí está bueno, ¿no? Así es. Sí, pues esa ha sido la idea, ¿no? Yo me enfoco mucho en la calidad como de la carne, igual tener siempre todo lo más fresco posible, las tortillas, la verdura sobre todo. A veces prefiero gastar un poquito más en el costo, pero que sepa que es de calidad, que en lo barato, ¿no? Por ganarle un poquito más, porque sí cambia el sabor y la percepción de los clientes. Algo también que me interesa mucho y en lo que nos enfocamos es en la higiene, sobre todo. Porque sí me he dado cuenta que nosotros, por ejemplo, desinfectamos absolutamente todo. Y me ha pasado con las personas que entran a trabajar conmigo, con nosotros ahí, que a veces dicen, ¿a eso se desinfecta? Sí, toda la verdura se tiene que desinfectar, toda la verdura. No, nada más se lava, nada más se pela y ya queda. No, todo se tiene que desinfectar. Mira, ya escucharon, señores. O sea, no nada más lo invité porque es mi amigo, sino que yo he ido a comer ahí y aparte el lugar es bonito, o sea, es cómodo y no caluroso. Está chido estar ahí. La música que pones está chida también. Brazos. A ver, me dice otra vez Marco Polo porque tiene muchas dudas. ¿Cuál de tus platillos es el que te gusta más? O sea, ya sea de tu negocio. O uno que digas, este me sale buenísimo. No, el que me sale buenísimo es el alambre de la especialidad de ahí, de la casa, el alambre de Jojutla. Okay. Porque si es una combinación de sabores, ¿no? Ahí te digo, para todo siempre estoy probando y probando, y entonces estuve probando diferentes carnes para ver qué sabor agarraban al combinarlas.
En verdad, a lo mejor a algunos les parece chistoso porque tú nada más revuelves la carne ya, pero en mi caso no, yo siempre he tratado de probar todo mezclando los sabores para ver el resultado final. Okay. A ver. Entonces, en nuestro alambre, que es la especialidad, bueno, estamos comenzando con la arrachera, que es una carne muy suave que tenemos ahí, una arrachera muy suave, muy rica, ponemos lo que es la arrachera, el pastor. Pechuga asada, longaniza, chuleta ahumada y lo que lleva el alambre, pimiento, cebolla y gratinado con queso. Ahí está para los que van a cenar. En las fotos estamos poniendo, ya aparece el teléfono. Sí te pueden hacer pedidos a domicilio, ¿no? Ya con los de la moto. O... Así es, sí, con ellos trabajamos. Ok, pues ahí está, señores. Ahí están los teléfonos en las imágenes, pero ahorita lo vamos a poner ahí en los comentarios para que ahorita llamen en lo que termina la entrevista. Ahorita terminaron la entrevista, Carlos va y se los prepara. Denles tantito chance. Sí, de aquí estoy, ya estoy vestido y con el mandil puesto. Ok, ¿a qué horas inicias? ¿Abres tu negocio? A partir de las 4:30 hasta las 12. Ahí Ok. estamos ya esperándolos. Oye, Llevo esperándote y mucho tiempo, por cierto. sí, discúlpame. Mira, es que, bueno, No, no es cierto, Marco. no, no, no. Es que aparte me queda algo lejito, ¿sabes? Pero Sí, vas por la hora. estoy tratando de hacer la dieta, Carlos. Tú no sé cómo pruebas todos tus tacos y no engordas, canijo. O sea, yo con tantito voy para arriba. Entonces, voy contigo y te digo, me acuerdo de las últimas veces que fui que te dije, quiero un vegetariano. Y tú, ah. Le digo, bueno, pero ponle Con pedacitos de arrachera. carne. Exactamente, o sea, es imposible, o sea, pedir algo que no veas así que tengas. Y más cuando Sí. estás ahí cerquita oliendo toda la carne, la arrachera, la asesina, ¿no? No, no inventes. No, por eso evito darme una vuelta por ahí. Pero pues sí, me gusta mucho ese lugar. Y a los cuernavaquenses con los que trabajo, pues yo se los recomiendo que cuando puedan pasen por ahí, ¿no? A ver, mira. No, muchas gracias. A ver, hay otra pregunta por aquí en otro. Es que tenemos hartas redes sociales, ¿no? Dice, ¿hubo alguna Sí. persona que se te haya ido sin pagar por ir borracho o que dijeras, chale, ya se me fue? No, fíjate que no sé, que se me hayan ido sin pagar, no, pero sí me ha pasado que por ir borrachos a veces pasaban, pedían y ya no volvían por el pedido. Ah, ok. Sí, cierto. Eso sí nos llegó a pasar 2, 3 veces, sobre todo cuando teníamos, ya ves que antes había muchos bares ahí cerca. Ajá. Hace tiempo justo a un lado teníamos un bar, entonces a veces había bailes grandes y pues faltaban, ya iban medio tomados y pedían, no, dame esto para llevar, ahorita paso. Y ya no pasaban. Por eso ahora pedimos que paguen por adelantado. Y Bueno, pues sí. Bueno, antes confiábamos. Oye, y por ejemplo ahí, si alguien quiere trabajar contigo, supongo que ya ahorita ya tienes tu personal de confianza, ¿no? ¿Necesitan ir Sí. sabiendo algo o ahora sí que ahí los vas casi capacitando? No, hombre, de las dos posibilidades están, ¿no? Yo sí creo, pues, yo, como todos, ¿no? Todos comenzamos buscando trabajo sin saber en realidad bien qué hacer o sin saber hacer nada. Pero yo sí creo que alguien, mientras tenga ganas de trabajar y quiera aprender, puede entrar con nosotros. De hecho, así ha pasado con muchos de nuestros empleados que llegan sin haber trabajado nunca de nada de plano o nunca nada relacionado a esto. Pero sí, los capacitamos, les enseñamos y pues obviamente ellos tienen que corresponder nada más, ¿no? Sí, o sea, pues tienen que echarle ganitas, ¿no? Y Así es. ¿ha pasado que alguno de los que estuvieron contigo ya abrió su taquería? No, no, todo, no, aún no, pero sí me tocó que uno que pues ya está trabajando ya en Cuernavaca, en un buen restaurante, y anda ya esté casi casi de jefe. No manches, qué padre, ¿eh? Que digas, ah, oh, pues él estuvo aquí trabajando conmigo.
Así, ah, sí, mira, di dónde empezaste, no te olvides de nosotros, por favor. Ponte la playera que te que ya no me regresaste, ¿no? Cuando te tomes las fotos, ponte la gorra todavía, por favor. Okay. Sí, como que ponlo en tu contrato de para cuando entres a trabajar ahí. Oye, ¿y ahorita qué planes tienes? O sea, ¿todavía vas a crecer más? ¿Vas a poner franquicias? ¿Qué planes tienes a futuro? Mis planes a futuro para empezar es ampliar el lugar para poder ofrecer un buen servicio a más personas al mismo tiempo, porque a veces no, si nos ha sucedido que de plano está lleno el lugar, no es muy grande, se llene, pues llega más gente y ya no la podemos atender, o tenemos que hacerlos esperar, lo cual también a veces es molesto. Sí. Y tampoco creo yo correcto estar sacando las mesas a la mera hora, bajar tablones y atenderlos mal, hacerlos sentir incómodos y no darles un buen servicio, ¿no? Entonces, primero es ampliarnos un poquito más y ya a largo plazo, pues sí, tenemos la idea de poner más sucursales, porque pues esa es la idea, ¿no? Ir creciendo. Oye, pero y o sea, es mi duda, ¿no? ¿Qué tanto se pierde, Carlos? O sea, yo, las veces que he ido, pues estás tú, ¿no? Pero ¿qué tanto se pierde Sí. cuando capacitas a alguien para que él cocine? O sea, ¿le das exactamente, tienes que hacerlo así, así, así? ¿O crees que sí se pierde un poco de tu toque, de tu sazón? Sí, pues sí se pierde porque, sí, bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Que cada quien tiene su sazón. Entonces, por más que yo le pueda explicar a una persona cómo hacer las cosas, aunque él las haga idénticas a como yo las hago, no van a saber exactamente igual. Porque hay cosas que no se pueden medir, ¿no? Cosas sencillas, desde la cantidad de sal que le pones, una pizca de sal. Si te digo una pizca, pues ¿cuánto es una pizca mía y cuánto es una pizca tuya, ¿no? Un chorrito de salsa inglesa, un chorrito, o una pizca de pimienta, no sé. Entonces, esas cositas o un poquito de aderezo o de sazonador es lo que hace que sepan un poquito diferente. A final de cuentas, las recetas son las mismas, pero el sazón es lo que marca la diferencia en el sabor. Pero siempre Okay. trato pues de que el sabor se acerque lo más posible a como yo los preparo. Okay. Oye, y tus recetas, digamos que son más o menos propias, ¿no? Porque tú le vas metiendo ingredientes y vas probando y no has sabido que te digan, ah, en la otra taquería hacen algo así. No, hasta ahora no he sabido, digamos que algo, porque bueno, como a final de cuentas estamos en lo que son las taquerías. Taquerías hay muchísimas, no hay infinidad, pero la mayoría sigue la misma línea, ¿no? Del tipo de tacos y el tipo de alambres, ya todos con los mismos nombres prácticamente. Entonces, yo creo que nosotros sí somos como un concepto un poco diferente, empezando desde los ingredientes y la calidad, pero también en la forma de preparar y en las combinaciones que hacemos. Entonces, no, pues ahora no conozco a nadie que intente imitarnos todavía, Qué bueno. pero bueno, si lo hacen o lo intentan, pues a final de cuentas pues no les va a quedar igual, porque no lo están preparando con la misma calidad que yo. Igual si yo quisiera copiar a la otra persona, por más que lo intente copiar, no me va a quedar igual que esa persona, porque cada quien tiene su estilo propio. Ah, porque luego dicen, ay, saben diferente los tacos. Sí, porque nosotros lavamos la plancha, ¿no? Ándale. Es que sí, yo sí me lavo las manos antes de Okay. Oye, ¿das servicios de banquetes para fiestas, ¿no? Bueno, ahorita con la pandemia, poquito más, poquito menos, ¿no? así es. ¿Nada más es servicio de tacos o puedes hacerles otro tipo de comida? Por ahora solamente estamos dejando lo que es las taquizas. Las Ajá. tradicionales taquizas que todos comen, y estamos ya comenzando a preparar lo que son los platillos con burritos, las que manejamos, los burritos de arrachera, de pastor. También estamos comenzando a preparar ya lo que son las bueno, ajustar más bien los precios, ¿no? Para empezar a manejar ese tipo de banquetes. Okay. Muy bien. Carlos, si quieres agregar algo, bueno, a ver,
Dinos los horarios de tu negocio para que nos visiten. Ahí ya puse tu página y el teléfono, pero dinos Sí, los horarios que tiene. me aviento el comercial completo. Sí. Sí, tenemos tiempo. Uy, no, aquí, mira, yo te dejé todo el show para ti. Hay veces que tengo dos invitados, pero dije, nada, Ajá. vamos a hablar de comida, todo. Muy bien, mira, pues estamos de miércoles a domingo, a lunes, perdón, descansamos los días martes. Abrimos de 4:30 hasta las 12. Bueno, les aclaro, cerramos a las 12. O sea, lleguen por favor 11:50, 11:55, porque si llegan a las 12 a veces ya va a estar cerrado. Nos ha pasado y se molestan. Con mucho gusto también nos pueden marcar por teléfono para que les vayamos preparando sus platillos. Tenemos promociones todos los días. Lunes tenemos tortas al 3x2. Miércoles tenemos todos los burritos de arrachera, de pastor, los combinados igual al 3x2. Los días jueves tenemos promoción de alambres, que a todos los alambres de especialidad te incluyen una bebida, ya sea un refresco, una cerveza o agua fresca. Y lo que es fin de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos al 3x2 las quesadillas de arrachera pastor. No manches. Hay Ahí está el variedad. Y de señor. lunes a, perdón, y de Perdón. lunes a jueves todos los tacos al pastor, 5x40. Ahí está, señores. Hoy viernes, quesadillas de arrachera, ¿no? Sí, quesadillas de arrachera o de pastor al 3x2. Ok. Fíjate que te voy a hacer una visita profesional. Yo creo que Sí. mañana. Para revalidar, ¿no? Todo lo que estoy, Sí, sí. para ver si es verdad todo lo que estoy diciendo. ¿Qué tal si me mientes? ¿No? Sí, claro. No, sí, tienes que Sí, comprobar. igual y voy Sería a como llegar a mentirle a la... tu público. Si, es más, sería como mentirle a tu público si no vas. Exactamente, voy a llegar a las 8:50. Sí, pues tú puedes llegar a las 12:01 y te vamos a atender. Ok, muchas gracias. Carlos, me da mucho gusto que vayas cumpliendo tus objetivos, porque yo me acuerdo cuando estábamos estudiando que decías... Yo quiero poner un restaurante, yo quiero hacer algo de comida, yo quiero, y yo decía, bueno, ¿por qué no, no? Pero qué padre Sí, que claro, ya es... bueno. Ajá, dime. No, y al final de cuentas, para quien también tenga en mente preparado así, lo más importante es intentarlo. Sí. Intentar hacerlo, porque estarlo deseando y deseando y deseando, y si no lo haces, pues no va a suceder nunca. No, y también que No no hay que se tenerle tarde. miedo. Que no se tarde porque, por ejemplo, yo con estas cosas me tardé bastante tiempo, ¿no? Ahorita ya nada más soy un chaburruco ridículo haciendo contenido. Pero No, porque estamos casi de la edad, ¿no? no. Décadas más, décadas menos, pero casi, casi. No creo, Carlos. Okay. Bueno, pues gracias, ¿no? Bueno, tenemos el mismo look, por lo menos. Sí, eso sí, no, los que conocen a Carlos es inconfundible sus looks que tiene. Yo cuando lo conocí, sí decía, no, este me va a saltar. Nah. No, pues cuando te Mejor conocí le voy traías quitando el chip al celular. Sí. No, pero fíjate, en ese entonces yo no me atrevía a traer el cabello como lo traigo ahora. Por ese, o sea, sí me gustaba mucho cómo se veía y todo, pero decía, no, porque mi mamá dice, ¿no? Sí. Pero ya ahorita ya cambiamos de look y están padres tus looks, ¿eh? Ok, Carlos, ¿algo que quieras agregar aparte de la promoción que ya hicimos? No, nada más agradecerte por el espacio, agradecerte la invitación. Ya ves que ya desde ese tiempo me habías comentado que alguna vez hiciéramos algo parecido. Qué bueno que se pudo. Pues Me la mira, pasé muy bien. lo vamos haciendo poco a poco y espero que te caigan clientes, ¿no? Aquí mis amigos que no son de Jojutla, pues ya vieron las fotos. Un día les voy a llevar allá a mi trabajo para que desayunen, aunque sean recalentados. Y, por ejemplo, les voy a comentar, Carlos me hizo una taquiza en un evento que tuve aquí en mi casa. Y no, a todos quedaron encantados, con los tacos. O sea,
No sé si se acabó, Carlos. Ese ya creo que se acabó, ¿no? Sí, bueno, quedó un poco porque ves que me pediste un poquito extra. De No, lo, bueno, de la cantidad de personas que iban a ser. Pero pues yo creo que ya no pidieron más porque ya no podían. Yo Yo creo que sí, porque incluso los más tragones que vinieron, o sea, decían no y fueron, vinieron gente de Yautepec y quedaron encantados, ¿eh? Entonces es, nada, no, muchas gracias. y ahora ya sabemos por todo lo que nos plantea Carlos que es muy estricto en higiene, en preparación, desinfección, todo eso. ¿Ahorita sí estás, sí puede comer la gente ahí en tu negocio, Carlos? Sí, ahorita mientras, ahora sí que mientras las autoridades no nos indiquen otra cosa, aquí se puede consumir. Nosotros respetamos, dicen los protocolos, pues por ahora hay servicio aquí en mesa. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Espero que te haya gustado y les haya gustado a los que nos escuchan la entrevista. Cualquier comentario, duda de los tacos, ahí están los teléfonos y ahí está la página de Facebook de Super Tacos Jojutla. Creo que me pasé con una U. Ándale, ahí está. Ahí está, no, ahí estuvo perfecto. Okay. Y vayan a probarlos, o sea, están buenísimos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Marco. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Bye. Ahí está, señores. Me da mucho gusto conocer personas que son bien talentosas para las cosas, ¿no? O sea, este muchacho, la verdad ni sé ni cuántos años tenga. No es de mi edad, es mucho más chico que yo. Pero desde que estudié con él, traía la idea de poner su negocio de comida. Y están muy ricos los. A ver si mañana le hacemos una visita de investigación. Por ahí vamos a ver a quién nos llevamos de aquí de los escuchas. Y pues ahí está. Un programa más de Podcastrante. Espero que les haya gustado. Compartan la entrevista. Les recuerdo que la entrevista creo que se mantiene una semana o dos aquí en Facebook, este en vivo. Y después Facebook lo borra automáticamente, pero yo al siguiente día o al tercer día ya lo subí en Spotify y en YouTube. Lo pueden volver a escuchar, pueden volver a ver los datos. Si quieren saber más de la taquería, ahí está la dirección y el teléfono. O me preguntan y ya yo les digo con mucho gusto. También denle like a mis otras páginas, a Letra Cursiva, Marcos Ofil. A esta, denme like en esta y síganme en mi página de Facebook, para poder llegar a más gente, ¿no? ¿Y qué más? Están haciendo, ¿se acuerdan de José Luis, el muchacho del Prototype? Está haciendo un taller de cartonería y está haciendo cosas muy interesantes. Por ahí, métanse a su página que ya les había dado antes. A ver si lo podemos tener la próxima semana para que nos haga una mención. O ahí les voy compartiendo en la página los datos de lo que está haciendo, ¿no? Está muy chido, está bien padre, todo eso. Y recuerden que tenemos más entrevistas. La siguiente semana, si todo sale bien, vamos a tener, perdón, me alejé para agarrar mi calendario. Vamos a tener una maestra de baile. O sea, lástima que aquí nada más es audio, ¿no? Pero por lo que he visto de su Facebook, o sea, energía pura, ¿eh? Vamos a estar con la maestra Mali de Studio Love for Dance. Ya la tenemos agendada. Va a estar con nosotros la siguiente semana, no se lo pierdan. Si tienen preguntas sobre yo no, yo tengo dos pies izquierdos y todo eso. Les doy gracias a todos, a Ricardo González, amigo, un abrazo, gracias por escucharme. A Julio, que ya es fan destacado, o sea, en poco tiempo ya eres fan destacado, canijo. Muchas gracias, Julio. Pues a Marco Polo, a Sandra, a Will Caster, a mi mamá, que prende la grabadora porque estoy en el podcastrante.
a Sandra, a pues todos los que nos están escuchando, que yo, agréguenme, o sea, denle seguir o agréguenme en mi Face para que pueda ver quiénes son, ¿no? Recuerden mañana a Lulú, que siempre nos escucha, Morales Morales, Lulú, gracias por escucharme y pues ya vistes dónde quedó la familia, ¿no? Aquí quedó con este loco. Mañana grabamos el Rápidos y Lucuriosos. Vamos a tener invitados. Ya saben que no lo podemos hacer en vivo todavía, pero el domingo lo transmitimos en vivo y ya después lo subimos en YouTube. Por ahí también mándenos comentarios, sugerencias. Rápidos y Lucuriosos está hecho nada más con la excusa de vacilar con mis amigos. Pero tenemos invitados. La próxima emisión de Lápidos y Curiosos, Lápidos, Rápidos y Lucuriosos, va a estar nada menos y nada más que Dubán y Nusita. Van a estar con nosotros ahí hablando de ciencia y datos curiosos, ¿no? Bueno, pues ya me despido, señores y señoras. Me da mucho gusto estar transmitiendo este podcast. La verdad, esto me encanta hacerlo. No sé cuánto tiempo lo vamos a hacer hasta que me digan, ya, güey, ya, párale. Y vamos a ir trayendo invitados que ustedes nos pidan o que me dé la gana, ¿no? O sea, yo me fijo y digo, esto se ve interesante, esto nos puede dar algo de aprendizaje. Y como les dije, todos los oficios, todos los empleos, profesiones, actividades, hobbies. Todo es bien interesante. Todo bien interesante. Julio no. Lulú no, no es esa Lulú, es otra Lulú. De hecho es mi cuñada, esa Lulú. Un saludo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Síganse cuidando porque seguimos en pandemia y esperemos que ya dure menos para que los invitados vengan acá. O yo vaya a donde están trabajando, ¿no? Un abrazo a todos, cuídense y esto fue Podcastrante número 9 en la numeración, 10 en la grabación, ¿no? Gracias, señores, un abrazo, cuídense mucho, saludos a toda su familia y bye.